Victoria del Guipúzcoa Basket en la pista del Río Natura Mombús por 7-2, 7-6. Un partido que se decidió en los últimos minutos. Y eso, que Alberto Corbacho comenzó con la mano bien caliente. El mallorquín anotó sus tres primeros intentos de tres. Las primeras distancias locales fueron neutralizadas por un David Doblas, dominador de la pintura. En ese intercambio de golpes apareció Richie Guillén, el nuevo fichaje del Río Natura Mombús. El sustituto de Uriol Junyent cuajó un gran partido con 19 puntos. Estaba siendo un partido trabado en ataque, con muchos problemas para poder acertar. Muestra de ello esta canasta sobre la bocina de la posesión de Javi Salgado. Al descanso, los hombres de Sito Alonso vencían 32-34. Y el paso por los vestuarios reactivó las muñecas visitantes. Especialmente la de un Charles Randle, que acabó con 16 puntos y 7 rebotes. No se dejó impresionar el Río Natura Mombús. Taponazo de Kaspar Berzins, cazando en el aire a David Doblas. La reacción de los chicos de Moncho Fernández se tradujo en un parcial de 12-0, en el que Richie Guillén tuvo un gran protagonismo con 8 puntos. Pero ese golpe no envió al GBC a la lona, porque Jason Robinson, que acabó con 15 puntos, lideró otro parcial de respuesta de 0-11. Los vascos volvían a dominar el marcador y Raúl Siño Neto se encargaba de sentenciar el partido con esta penetración y falta personal. El intercambio final de tiros libres no benefició al Río Natura Mombús. De hecho, Javi Salgado con este tiro igualó el básquet average entre los dos equipos, con un resultado que ya no se movería. El Guipúzcoa Básquet logra el undécimo triunfo en la Liga Endesa y se aleja de la zona de descenso.